Las largas filas y las prolongadas demoras y esperas en los alrededores del reconocido punto habilitado por las autoridades sanitarias de la capital santandereana fueron la constante para acceder a la vital y esperanzadora inyección. Pues en una normalidad relativa, ¿no? Porque gracias a Dios ya hay la vacuna. Si no estoy mal, que ellas se habían acabado, volvieron a llegar. Pero había demasiada gente. No sé si fue por lo mismo que no habían las vacunas. Pero no, yo estoy aproximadamente desde las 9 aquí acompañando a mi mamá. Y ya llevamos para 3 horas larguitas. Ya, pues, si Dios quiere, por ahí media horita ya salimos de aquí, pero igual todo bien, llovió, hizo sol. Pero ahí vamos. Hoy a partir de las 9 comenzaron a vacunar y hay bastante concurrencia, ¿no? Es lo importante. La gente pues dejó un poco la fiesta para venir a hacer su vacunación. El personal que estábamos agendados tuviéramos como una prioridad en tener una fila y quienes no están agendados tener otra fila. Porque la verdad que mire, hasta la lluvia, el sol, todo nos llegó y aparte de la pandemia. Pese a la lluvia y el calor por algunos momentos y la celebración del Día del Padre, los ciudadanos sacrificaron la especial y atípica jornada dominical para cumplir con la primera o segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Sinovac. Eso está bien, que lo prioritario es la vacuna, ante todo, porque debemos cuidarnos y debemos pues, tener un sentido de compromiso en cuanto a eso. Lo más importante es la vacunación. El Día del Padre, bueno, nos tocó celebrarlo aquí con agua y con sol, pero lo más importante es la vacunación. Día del Padre, lluvia, sol, mucha gente de edad en la fila. Sí, el sacrificio lo está haciendo toda la gente. Por lo menos 1 millar de personas desfilaron durante todo el día por los puestos extramurales habilitados por la alcaldía de Bucaramanga para la aplicación de los biológicos.